manifestación está convocada a nivel de ciudadanos. Aquí no hay nadie detrás, ninguna plataforma, ningún sindicato, ningún partido, sino esto está pedido permiso a nombre de ciudadanos. Y igual que esta, prácticamente la mayoría del resto de las convocatorias del Estado español. Pero quiero recordaros que hay ahora mismo 60 convocatorias en el Estado español que estarán saliendo ahora mismo, igual que nosotros, y 4 en Europa. Esto no se queda en una manifestación. Nosotros queremos ser un grupo ciudadano de presión, donde nosotros queremos ejercer una presión hacia los gobiernos para que la voz del pueblo sea escuchada y sea respetada. Es decir, nosotros queremos cambiar esa democracia representativa a una democracia participativa, donde todas las propuestas del pueblo puedan ser llegadas a cabo, puedan ser estudiadas y la voz del pueblo sea respetada y aprobada, sin que ellos mismos se hagan su ley por su cuenta y hagan las cosas como están haciendo hasta ahora, que se recogen 500.000 de firmas para una causa y luego les da igual que recojan 500.000 que 1.000.000 porque no hacen nada. Bueno, pensamos que al final pues también la gente, los responsables políticos que supuestamente nos representan, pues también tendrán que comportarse como ciudadanos normales, tener sueldos acordes con su trabajo y bueno, pues sufrir la situación como estamos sufriendo nosotros, vamos. Pero una democracia que nos represente realmente, no esta la actualidad. Se ha repartido el poder entre dos partidos y los demás que les den. Y pienso que eso no es así. Pienso que hay que dar participación a toda la ciudadanía y oír a la gente y de todos los puntos y de todos los ángulos. Bueno, yo estoy a punto de salir ya del proceso laboral. Digamos, a mí todo esto me está afectando como les afecta a todos, pero yo tengo hijos e hijas y ¿qué derechos van a tener si realmente se les están quitando todos por todas partes? El poder siempre ha intentado quitar los derechos. Lo que hay que hacer es no permitírselo y los derechos se conquistan. Así que yo me alegro de estar aquí. Para mí es un... me hacéis rejuvenecer. Digamos que el sistema un poco en este que vivimos pues se basa en su dinero y bueno, pues con todo este tema que conocemos todos de los intereses creados de la nada, pues la deuda que se genera es infinita, no hay dinero para todos y bueno, y ellos lo siguen acumulando. Basta ya, ya no más. Somos como tú. Gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar, para buscar trabajo. Som anònims, però sense nosaltres res d'això existiria, ja que nosaltres movem el món. Por todo esto, Valencia se levanta junto a 60 localidades en más de todo el Estado español para decir basta. Queridos amigos, ante la imposibilidad de asistir a vuestra convocatoria, deseo, con estas líneas, manifestar mi adhesión a la iniciativa Democracia Real Ya, naturalmente interpretando la palabra real como adjetivo referido a realidad y no a realeza. Hace unos meses me uní a Stefan Hessel prologando su panfleto Indignado. Era un llamamiento a no aceptar sin más la tiranía del poder financiero y el abandono de los valores que encarnaba nuestra civilización, Europa. Poco después, Rosa María Arzal tomó el relevo y bajo el título Reacciona nos invitó a unos cuantos estudiosos a profundizar en las razones para actuar frente a la crisis económica, política y social del sistema. Ahora es vuestro turno, mucho más importante. Me ilusiona ver que los receptores del mensaje, muy certeramente, habéis comprendido que no basta con indignarse, que es necesario convertir la indignación en resistencia y dar un paso más. El momento histórico impone la acción, la movilización, la protesta, la rebelión pacífica. El llamamiento a indignarse no debe quedarse en un bestseller fácilmente digerible por el sistema y así lo estoy demostrando con esta convocatoria. Bien. Por eso, me adhiero a vuestras reivindicaciones. Hago mío el manifiesto, me solidarizo y deseo un clamoroso 15M. Pero sobre todo, os animo a avanzar en la lucha hacia una vida más humana. Los medios oficiales no se van a volcar con vosotros y encontraréis muchos obstáculos en el camino, pero está en juego vuestro futuro. El 15 de mayo ha de ser algo más que un oasis en el desierto. Ha de ser el inicio de una ardua lucha
hasta lograr que, efectivamente, ni seamos ni nos tomen por mercancía en manos de políticos y banqueros. Digamos no a la tiranía financiera y sus consecuencias devastadoras. No, esto es un primer paso, una primera acción, pero seguramente habrá una detrás de otra y habrá muchas más convocatorias, habrán asambleas abiertas para todo el mundo y habrá muchísimas cosas. Esto no acaba aquí.